Bueno, chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chatline vamos a ver un nuevo episodio de Helios 6, man. O Helios 6, o como quieren llamarlo, dale. Entonces, estoy viendo que no tengo crew, que son como gente, eso, en español. Pero ya cerré dos hoyos, o tres hoyos de gusano, que eran mi preocupación. Así que voy a cerrar este hoyo que está acá, que es pequeño. Mientras tanto. Y quiero seguir actualizando, porque también no es llegar y decir, bueno, ya lo pasé, no actualizo. No, hay que seguir actualizando, porque no sabemos cuánto más dura el juego, así que probablemente vayan a haber más retos como el que pasamos, o más, porque eso fue un infierno, entonces hay que prevenir, chicos, hay que prevenir. Siempre es mejor prevenir antes que lamentar. Ese es mi lema preferido. Evita un problema, o sea, evita al previene antes de que te lamentes de lo que estás haciendo. Y hoy día no sé por qué se levantó esta mierda con un problema. O por lo menos que quiere joder la vida el tema de la pantalla. Bueno, ahí sabré si se arregló. Así que todo bien. Bueno, vamos a ver. Y hemos acabado con eso. Quiero ver acá en la base qué es lo que está pasando. Vamos 400 y tantos días. Entonces, para mí, esto es una de las cosas más importantes que hay. En mi opinión. Así que voy a ponerlo ahí. O sea, quiero avanzar. No quiero quedarme no actualizando las cosas, la verdad. Y esto es ciencia, ¿ok? Simple y llana ciencia. Tengo 12.000 de minerales, muchísimo. Eso no lo voy a hacer porque no vale la pena. Pero podría a lo mejor explorar aún más sitios. No tengo ningún oficial. Okay. Y estos oficiales son oficiales legendarios, pero al parecer no pueden hacer nada. Bueno, no importa. Entonces, voy a tirarme contra. No sé, no puedo, pero contra ellos sí puedo. Van a ser dos batallas, pero no importa. Porque son dos naves, entonces son dos batallas. Eso es lo que va a pasar ahí. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto, que es atacar a todos. Todos, todos, todos. Vamos a tirar esto, que es atacar a todos también. Vamos a atacar a este. Vamos a atacar a este. Voy a curar. Entonces ahora sí voy a atacar al resto. O sea, son dos batallas. Entonces. Oh, verga, weón. Verga, verga. Críticamente verga, en serio. Vamos a matar eso. Creo que puedo resistir. No estoy seguro, pero. Crítica nuevamente. Se curó. Y le tiraron crítica nuevamente. Por favor, que no entre en una batalla. Creo que voy a entrar en otra batalla. Tenía peor. Oh, no entré en otra batalla. Bien. Eso es genial. Vamos a regresar a casa. En serio. Y tengo, bueno, tengo todo eso para varios días. No, no es la gran cosa, la verdad. Estamos bien. Les voy a reparar a todos. Y creo que voy a meter a un científico, pero no ahora, porque todavía tengo que dejar a mi científico para actualizar un montón de cosas de ahí, por lo menos por ahora. Entonces, ahí ataqué un ataque masivo.
Entonces estamos bien. Nuevamente se echa a perder mi camarita abajo. Fíjense mi camarita. Estoy desapareciendo. No sé por qué. Pero pareciera que el día se levantó un poquito pesada. Se levantó pesada. Hay días que funciona perfecto y hay días que pareciera que por la luz o por algún motivo de la vida no funciona bien. Voy a subir y voy a atacar a estos que están acá arriba mejor. Y a atacar, claro, a acabar con ellos. Esperando que no se abra otro agujero de esos. 800, wow. Entonces sí me voy a curar, no voy a permitir que me bajen más vida, porque para qué. Lo peor sería como que olvidarme del tema y no curarme. Y nuevamente me estoy desarmando atrás mío. No sé por qué. Ay. Me molesta un poco el ojo. Pero se ve todo y se ve, mira, se ve zen. Pero no me veo yo. A ver una cosa. Bueno, entonces ahora sí, supongo que con esto vamos a mejorar. Que me está abriendo un poco la vista, no sé por qué la verdad. Antes, no, pasa lo mismo. A ver. Bueno, en este caso hoy día vamos a hacerlo así porque no... No sé qué está pasando, la verdad. Da lo mismo. Vamos a apagar aire acondicionado para que no me cague calor. Entonces, todos los ataques van a ir directamente a esta nave. Y voy a curar esa nave. Esa nave es bastante débil, así que no... Ya. La verdad que en todos estos episodios hemos pasado por cosas que realmente nos han desafiado bastante. En serio, bastante, bastante. Quizá nivel 10. Al nivel 13. Ahí necesito oficiales bastante altos, la verdad. Voy a ir acá abajo de una vez. Necesito matar a todos estos tipos. Estoy con el tema este de la...
Ahora eso ahí, ¿no? Igual de todas maneras voy a querer tener a un científico en mi equipo. Por lo menos sí lo tengo pensado. Por ahora no lo tengo porque estoy todavía actualizando ahí, pero lo quiero tener sí o sí. Es algo que tengo pensado sí o sí. Entonces tengo un agujero acá, que ese es lo primero que voy a cerrar en este mismo momento. Porque es lo más peligroso, creo. Entonces voy a tirar un ataque masivo. Todas estas naves son pequeñas, así que tirar ataques masivos va a ser una buena solución. Masivos, masivos. Sea, la cantidad de recursos que tengo realmente en este momento es, wow, muchísima. 14.000 y 7.000 casi. Entonces ya se completó eso. Nivel 10, nivel 7. Nivel 10, nivel 13. Entonces esto va a ser como que el último update que voy a poder hacer. De esos, por lo menos, porque ya me piden demasiado. O sea, niveles 13 es demasiado. Ahí voy a tener que llevarlo conmigo. Al ingeniero, por lo menos. O sea, al científico, para que suba, si no, no va a subir. El que ya lo comió. Se subió a 13, o sea, a 300. Pues hemos destruido muchas naves, muchísimas naves. El facility. Y solamente me queda una, simplemente una. Y estoy capacitado, creo que voy a volver a la base para poder ver qué onda. Una. Y eso es lo que me queda. Voy a ver y voy a interceptar esta nave, en serio. Quiero revisar aquí un poquito. Si es que podría explorar aquí algo. Están en la nave, entonces no me conviene. Pero. Aquí tampoco tengo. Supuestamente creo que todo lo que tengo. Aquí no necesito mejorar nada, aquí no necesito mejorar nada, aquí tampoco. Aquí sí, por ejemplo. Y me te piden un ingeniero. Y este, por ejemplo, lo puede hacer en 3 días, pero en Material Replicate 1. Hay que ver si es que funciona. Por lo menos no, la última vez que lo intenté hacer no se fue. Entonces no sé si. Nivel 10, nivel 10. Nivel 10, 13, nivel 10. Entonces, todo lo que te piden son nivel 10 ahí, en este momento. Acá
te pide nivel 7, así que podría agregar al científico y terminar eso. Judith, by its current speed and trajectory, will arrive in approximately 50 days. We would like to meet tier 3. Necesitamos taller 3. O sea, ya. Urgente. Se va a demorar 50 días sin llegar. Eso es lo que me está diciendo. Entonces necesito. En este momento es más importante volver a mi base. Tengo 50 días. Chucha. No es mucho, ojo. Y necesito. Sí o sí. ¿Por qué tanto? 6 días es mucho. 4 días, a ver. Se terminó eso, ahora necesito un oficial de nivel 10. Ya no lo puedo hacer. Aquí es de nivel 4. Así que sí puedo hacerlo. Vamos, vamos. Necesito. O sea, tengo 50 días para hacer eso. O sea. Y tengo 4 días para hacer lo otro. Así que necesito que. Necesito que termine. Se me van a pasar los días, se me van a pasar los días, completamente. Necesito que termine. Nivel 4. Igual, científico. Vamos a dejarlo ahí, necesito mandar a destruir esas naves. Mientras tanto necesito construir el tier 3, que es este. 9 días. Y esto. Sí. El tier 3 hangar. ¿Qué es eso? Son 9 días y eso es todo. Mientras tanto voy a ir destrozando estas otras naves porque. Supongo que el tier 3 hangar te va a pedir más reclutantes. Necesito ir a buscar gente, o sea, después de este ataque necesito esparcirme y ir a buscar gente que para crear las naves, supongo. Cada nave te pide 200 personas probablemente o algo por el estilo. Y no tengo, creo que gente no tengo mucha, voy a tener que centrarme en eso, yo creo. ...50 días, es más o menos, es poco. Necesito ir a buscar gente, sí o sí. No me he fijado cuánta población tengo. Tengo 3 de población. Muy poco. Entonces, todos estos que muestran las calaveritas son lugares donde ya ha llegado. Donde ya ha llegado gente. O sea, donde ya han llegado los piratas y me han hecho mierda. O sea, han destruido mi huevada, ¿no?
Y tengo tres personas, o sea, tres. ¿Sabes qué? No, voy a ir acá. Tengo. Pero no sé por qué no. Por ejemplo, acá me sale eso. Voy a agregar al oficial igual. Tengo diplomacias un poco nada más. No tengo gente. En serio. Me queda un día. Y no tengo gente. Convince the current to join rank of high crew instant. Acá te dice, mira, 5 de 30. Y te pide un tactical, son 8 días. Para que te aumenten 30 solamente. Ya nadie viene ahí. 2000. ¡Oh! Son naves gigantescas, weón. No veo muy bien por esto, la verdad. Voy a achicarlo un poco. A ver, ingeniera. No, nosotros tenemos las naves más grandes ya. Fíjense, no me agregó nada esa. Ojo. Pero entonces yo creo que cancelo esto y utilizo ese para esto. Necesito. Ahí está viniendo la nave, o sea, esas naves son fuertísimas. Y vienen a atacarme. Una que tiene 6000 de vida. Voy a atacar las más pequeñas, yo creo. Me hizo mierda, weón. Y yo creo que voy a usar al azul, la verdad.
Entonces no sé si grabar arriba de mi partida, en serio, estoy un poquito con el tema de la decisión. No creo que grabe arriba de mi partida. Seis mil es muy fuerte. Pero con la ciencia igual podría ayudarme bastante. Vamos a abordar. Entonces, esto ya lo hemos hecho. Ojo, ya lo hemos hecho. Entonces, hay que volver a hacerlo. Vamos que se puede. Vamos a poner el escudo. Y supuestamente, o sea, igual he mejorado aún más mi combate en tierras con el tiempo, o sea, les gané, me acuerdo, y seguí mejorando, o sea, que deberíamos de ganar. Vamos a tirarle esta mierda. Eso lo que va a hacer es stunearlo igual. Nos deja tontos. No atacan. Y yo gano. Si se dan cuenta, igual me lo ha hecho más fácil esta vez. Escudo. Uno muere, me queda uno vivo. Vamos a atontarlo de todas maneras. Entonces esto sí lo vamos a ganar definitivamente, creo. Sin perder nada. ¿Sabes? Ganamos sin perder nada. No estuvo tan mal, la verdad. Comparado. Comparado a las primeras veces, estamos súper bien. Se está viniendo hacia mí este tipo. Está viniendo hacia mí. Y yo espero que tener la capacidad para poder ganar. Pero esta va a ser la última batalla de este episodio, chicos. Así que vamos a ver qué es lo que va a ser el próximo episodio, la verdad. Aún no sabemos nada.
Vamos a ver. No me he curado y no he hecho nada, solamente estoy atacando. Pero claro, en el otro voy a tener que curarme. Por eso es que necesito también al científico, porque me va a ayudar a manejar más, mejor todo. Le puedo desactivar los radares y puedo hacer un montón de cosas que en el otro no puedo, ¿no? ¿Cuál es el que sigue? Estos son, creo que ataques en tierra, me parece. Vamos a mejorar ese. Me quedan 2 días. Vamos a regresar a casa. No puedo atacarlo allá, o sea, solamente puedo atacarlo acá. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video. Y los veo pronto. Cuídense.